lo maté, asesino. Buenos días, son las 7 en punto. Buenos días, son las 7 en punto. Buenos días, son las 7 en punto. Los tomates asesinos atacan de nuevo. De policía de la ciudad. Aquí protegemos, servimos y creamos una ciudad donde todas las razas, credos, colores, sectas, étnicas y diferentes orientaciones sexuales pueden vivir juntas en perfecta armonía. Esta es la oficina del detective Lance Boyle. Si llama para una licencia de perro, por favor pulse el número 1 de su teléfono. Si tiene alguna pregunta sobre una multa de aparcamiento, pulse el 2, por favor. Si le están robando o asesinando, no se preocupe, pulse el 3. Si llama al detective Boyle directamente o tiene alguna pregunta de cómo puede convertirse en un distribuidor de Tupperware como yo, deje su mensaje después de la señal. Boyle, soy el Capitán Finletter. Quiero que vayas a Crystal Mountain ahora mismo. Tenemos 2 homicidios de los repugnantes. Rod! Estoy aquí. Lance, hay un cadáver ahí y otro allí. Cuidado con lo que haces. Ese era mi giro especial, Duncan. Ven a vernos. ¿Cómo es de horrible? Llevo 12 años en esto y nunca he visto algo así. Disculpen, a este le han cortado bien. El hockey es un deporte muy duro. Apesta. Como mi abuelo. No. Aunque esto no es lo peor. ¿De verdad crees que estás preparado, Lance? No es muy agradable. Cuando llevas tanto tiempo en esto, lo has visto que... ¡Ay, qué asco! ¡Oh! ¿Quieres muestras antes de que llegue el experto en tomates? ¿Muestras? Claro, adelante. ¿Experto en tomates? Doctora Johnson, de la universidad. El capitán la recomendó. Tomatóloga. ¿Toma qué? Tomatóloga, investigadora de tomates. Oh, sí, debería sentirme impresionado, pero yo no me creo nada de esa historia de los tomates. Por ahí viene Miss América. Caballeros, soy la doctora Johnson de la universidad. He venido lo antes que he podido. Oh, Dios. Oh, Dios mío. ¿Ha visto alguien algún tomate? No, pero hemos informado sobre unos brécoles rebeldes en esta zona y no le he quitado ojo a ese frambueso de... El teniente se refiere a que hemos rastreado posibles pistas. Bien, pero me gustaría echar un vistazo a mí, si no les importa. Oh, para nada. ¿Necesita ayuda, doctora? No, gracias, idiota. Cuidado, estás babeando. Nah, ni siquiera es mi tipo. Qué guapa es, seguro que yo le gusto. Sí, tú estás precioso. Mierda. ¿Cuándo vas a aprender a afeitar? ¡Ay! Venga, venga, vamos, arriba, arriba. ¿Qué es esto de aquí? Parece un bigote postizo. Tienes razón, y tiene un poco de sangre. ¿Cómo es que tiene sangre un arbusto? Esto no es sangre, detective. Es zumo de tomate. Seguidores. El programa Habla con tus amigos se ha convertido en el tema de la ciudad. Bueno, en el de todas las ciudades, como indican los índices. Retransmitiendo desde su apartado estudio en lo alto de Crystal Mountain, Jerónimo Hugh da a América lo que quiere ver y aún más. Mister y Miss América. ¿Perversidad o simplemente una tentativa equivocada y desesperada? Jerónimo Hugh, un tipo descarado, osado, polémico y con mucho, mucho éxito. Jerónimo Hugh, el nuevo rey de la televisión amarilla. Informando para entretenimiento hasta en la sopa, John Smith. Rey de la televisión amarilla, no está mal. La audiencia de medianoche, señor Gangrena. Te he dicho que no me llames así. Lo siento, Jerónimo. ¿Jerónimo? Jerónimo Hugh, a ver si se te mete en la cabeza. Perdón, Jerónimo Hugh. Te dije que no me tocaras. Apréndetelo, Jerónimo Hugh, no me toques. ¡Ay, la audiencia ha subido como la espuma! Nos ve gente de entre 18 y 35 años que no se ha sacado el bachillerato. ¡Ah! El plan es perfecto. Funciona. ¿Quiénes son los invitados? Tres héroes. Oh, eso está bien para nuestra audiencia. ¿Quiénes son? Doctora Johnson, experta tomatóloga. Wilbur Finletter, exagente y héroe de las dos guerras. Tomate y tomate peludo. ¿Tepe? Sí, es famoso. Pues claro que es famoso, idiota. Tú estabas allí, ¿no te acuerdas? Esa desagradecida bola de pelo salió de mi laboratorio. Después se unió a ese patán, Finletter, y arruinaron mi plan para dominar el mundo. Estuve muy cerca, pero esos dos se interpusieron y lo arruinaron todo. Lo siento, profesor. ¿Qué? Pero, Jerónimo, cancelaré el programa si... No. Espera. Esta puede ser la oportunidad perfecta para acabar con todos ellos. ¡Tráemelos, Igor! Pon el canal 5, está el capitán. Es la hora de Habla con tus amigos. Hoy Jerónimo Hugh da la bienvenida al capitán Wilbur Finletter, la tomatóloga Kennedy Johnson y al famoso vegetal tomate peludo. Rod, echa un vistazo. Tomates, ¿les gustan las manzanas o odian la fruta? Díganos, capitán Finletter, ¿cómo se siente ahora con los tomates? ¿Cómo me siento? Bueno, he luchado contra los tomates asesinos durante 13 años. Sé cómo son. Los tomates son... Los tomates son... ¿Asquerosos? ¿Vomitivos? ¿Odiosos? ¿Repugnantes? ¿Repulsivos? ¿Horribles? ¿Despreciables? No. ¿Antisociales? Eso es. Así que realmente cree que esos estúpidos pequeñuelos son peligrosos. Bueno, no todos los tomates. Lo que quiere decir el capitán Finletter es que hay tomates malos y también hay tomates buenos. Ah, sí, como el famoso Tepe, un tomate bueno. Porque no eres peligroso, ¿verdad? No le darías la espalda a un viejo amigo, ¿verdad? No eres de los que rompen una amistad, traicionan la confianza o van en contra de la persona misma que los creó. Tomates, básicamente dulces e inofensivas criaturas, con una notable excepción. ¡Eso no es justo! ¡Todo el mundo le quiere! Y esa excepción es Tepe. Y los humanos pobres de espíritu que se ganan la vida metiéndonos miedo con los vegetales rojos. No existen los tomates asesinos. Eso es verdad. Me alegro de que estén hoy conmigo porque soy su amigo. Y podrán hablar conmigo. Ah, sí, Jerónimo Hugh, el gran amigo de todos. ¿Y qué pasa si le pido el cortacésped? Lance, ¿no tienes nada que hacer? Sí, mientras el capitán va a televisión, yo llevo los mejores casos. Esta mujer que dice que los marcianos han invadido su casa y han forrado con pana rosa todos sus muebles. 23 personas afirman haber visto a Elvis y los tomates asesinos. ¿Cuándo llevaré un caso real? Tu imagen no es precisamente buena. Yo soy un buen policía. Sí, pero tendrás que demostrarlo. Esos tomates son tu oportunidad. Deténlos y serás un héroe como Tepe. ¿Tomates asesinos? ¡Ja! Estoy seguro de que no existen los tomates asesinos. Esto tendrá una explicación lógica, pero no será por un vegetal. Detective Boyle. ¿Qué? Sí... Bueno, tengo que ir a salvar al mundo de otro perverso y malvado ataque. ¿Por qué no estaré entrenando para director de silenciadores miras? ¡Oh, guau, Mr. Policía! Debería haberlo visto. Estaba conduciendo y al torcer la esquina fue terrible. Pero bueno, nunca quitan esta guarrería de los asientos. Me robaron y mientras fui a hacer una llamada de socorro, se llevaron a todo el equipo de noticias. ¿Quién lo hizo? Los tomates, toda la manada. ¿Manada? Caterva, camada, muchos, montones, un puñado. Bueno, una legión. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Ah, Buen trabajo, chicos. Buen trabajo. Tomad. ¿Qué? ¿Más comida? Con eso ya tenéis suficiente. ¡Largo! ¡Largo de aquí! Poder que tiene la mala televisión es universal. Esta vez seguro que no fallaré. He sufrido un ataque de los tomates asesinos. What's wrong, Mr. Anchorman? Tell me who's lying in the mud this time. Who's this? Mr. Anchorman. What's the latest gossip? What's the latest crime? Thank God. Día de agradecimiento a los medios de comunicación. Esto es genial. Llevo 23 años de periodista y esta es la primera vez que veo a alguien que nos demuestra aprecio. Sí, me encantaría ser reportero. De hecho, lo soy. ¿Me firmas un autógrafo? Charles White. Colega, ¿cuánto tiempo hace? Betty, Willy Mega, Betty Wong. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cuándo fue la última vez? Ah, sí, cuando ese tren destrozó el autobús escolar. No, fue el envenenamiento en masa del asilo. Sí, me gusta tu pelo y el mío. Damas y caballeros, Miembros de la distinguida prensa, bienvenidos al día de agradecimiento a los medios. A nuestra manera nos gustaría dar las gracias por el buen trabajo que han estado haciendo todos, filmando desastres, entrevistando a familiares doloridos y trivializando importantes acontecimientos. Me gustaría empezar esta celebración invitándoles a entrar en el pabellón para tomar unos refrescos, gratis, naturalmente. ¿Nos estamos moviendo? Tal vez nos llevan de excursión. Dígame, ¿cómo se siente al saber que ha sido secuestrada? Boyle, ¿verdad? ¿Saben en el circo que está disponible? ¿Me echa una mano? Ah, muy graciosa. ¿Utiliza esto como arma? No toque mis juguetes. He venido a ayudarla. Si no me necesita, entonces... Espere. Lo siento. Estoy un poco alterada. Por favor. Vale. ¿Qué ocurrió, doctora Johnson? Pero primero necesito su nombre completo. Kennedy. Kennedy Johnson. Concebida en la Convención Demócrata de 1960. Segunda votación. Tiene sentido. ¿Dónde estaba cuando ocurrió el presunto ataque? Me estaba duchando. ¿En pelotas? Solo preguntaba, podría ser importante. ¿Qué pasa? Restos de jabón. ¿Sabe? Hay unos productos muy buenos que de una sola pasada le quitan... Genial. Llamo a un policía y me habla de productos de limpieza. Han intentado asesinarme 2 veces. Yo no veo ningún tomate. ¿Y usted? Eso es porque los tiré por el desagüe. Ah, déjeme ver. Estaba duchándose cuando un tomate entró en el apartamento y se coló en su baño. Rompió la cortina, escarbó en los restos del jabón e intentó matarla. Déjeme ver mi carné. Ah, sí, el 15. Nací ayer. Me lo creo. Sé que suena inverosímil, pero tiene que creerme. Usted se dedica a investigar tomates, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado. Dígame, ¿alguien más ha denunciado algún ataque de tomates? Bueno, no exactamente. ¿Ah? Así que su credibilidad está entre la de un vendedor de coches usados y un predicador televisivo. Necesito algo más concreto. ¿Algo más concreto? Quiero que sepa que me licencié entre las primeras 314 de mi clase en la universidad, presidenta del equipo de debate, 16 y pico veces campeona de sonido de la hermandad Budweiser, y no he oído la frase "no nos vamos hasta que no acabamos". Pues yo escribí eso. Eso es, detective Boyle. Tengo más que un par de cosas a mi favor cuando se trata de credibilidad. Si cree que puede entrar en mi casa y cuestionar mi credibilidad, bueno, entonces está muy equivocado, señor importante superhéroe. ¡Me está escuchando! He sido atacada y han intentado asesinarme 2 veces. es? ¿Es usted un servidor público? ¡Pues sirva! ¡Oh! ¡Me ha cogido! ¡Me está estrangulando! ¡Oh! Han comido, jefe. Les están lavando el cerebro. Perfecto. Inmejorable. Periodistas. Laca de pelo. Te contaré algo sobre un chico, Igor. Un niño de 8 años inseguro y frágil que surgió de la oscuridad para ganar. Sí, ganar el certamen de ortografía de la escuela primaria de Washington. ¿Acaso era bueno para las noticias? ¡No! Así que desprecié a los medios. Pero tenía un plan para convertirme en la personalidad más famosa de los medios. Y cuando el público me apoyó, todos los medios empezaron a criticarme. Usted no es periodista. Presenta programas de cotilleo. Ni siquiera tengo un pase de prensa. ¿Recibí una invitación para ver a Jane Pully en la ducha? ¡No! ¿Anuncia mi cumpleaños Willard Scott en la radio? ¡Ah! ¡Ah! ¿Fui a la boda de Schreiber Schwarzenegger? ¡No! Porque Ed McMahon nunca me mandó una entrada para las carreras. Bueno. Si no te unes a ellos, ¡véncelos! El primer paso está dado. Ahora viene lo bueno. Puedes reírte. Desaparece todo el personal. Boyle. Señor. ¿Qué tal va la investigación de los tomates asesinos? Llegaré al fondo del asunto tan pronto como resuelva el misterio de Elvis. ¿Crees que es una broma, verdad? No, señor. Estoy preparado. Mata tomates. Tamaño familiar. Escucha, tío, no es una broma. La actividad criminal de los tomates está aumentando. Quiero que vayas a la universidad y traigas a la doctora Johnson. Lo haría yo, pero hoy voy al show de Oprah. Menos mal que no ha visto el de Matacapitales. Estacionamiento restringido. Genial. En la expedición averiguamos que el tomate era amigo nuestro. Vaya, plantas de tomate. ¿Hay alguien? Vaya, 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 detective Boyle. Veo que sobrevivió al ataque banana. Quiero que conozca a Tepe. Tomate peludo, este es el detective del que te he hablado. Oh, claro, la estrella de la televisión. No me comas, ¿vale? Tepe es bueno, es el mejor amigo del hombre. ¿De verdad? ¿El mejor amigo? A ver, hazte el muerto. Los tomates no son malos, algunos se vuelven malos. Sí, doctor. ¿Qué coño? Detective, venga, mire esto. En este tanque hay 5 pirañas del Mar Negro. El depredador más peligroso conocido hasta ahora. Impresionante, pero no me convence. Le convencería si hubiese estudiado lo mismo que yo. Pueden ser muy peligrosos. y odian a los humanos. ¿Cuándo se le meterá en la cabecita que no existen los tomates asesinos? Vale, si eso es lo que cree, ¿por qué está aquí? Del capitán me ha hecho venir. Esto debe ser una gran tortura. Bueno, me pagan para eso. Me alegra que mis impuestos sirvan para algo. Tú no te metas. Me largo de aquí. Vale. Vale. Qué gracioso es, ¿verdad? Tomatología. Ajá. Oh, un momento. Es para ti, del zoo. ¡Oh, mierda! Aléjate de Kennedy Johnson, firmado tu amigo. Vaya. Tu amigo. Sí, claro. Tepe, pequeña sabandija, voy por ti. He podido. Esa es mi mujer. Chico, la cola es esa de él. Tengo reserva. ¿Embajada búlgara? Sí. Soy Jerónimo Hugh, de Habla con tus amigos. ¿Ah, sí? Ah, ¿conoce el programa? Claro, disfrutamos viéndolo. Gracias, yo disfruto haciéndolo. Espere un momento. ¡Callaos! ¡Es una conferencia! Oiga, diga. Quisiera comprar 30 minutos de televisión búlgara el jueves por la noche. ¿En qué condiciones? El precio no importa. Bueno, entonces es suyo. Gracias. ¿A usted? Le mandaré una foto firmada. ¡Adiós! ¡Perfecto! ¡Es bestia peluda! ¡Abra la puerta! ¡Oh, el detective Boyle! ¿Amigos suyos? Han debido leer al perrito de los arbustos. ¿Oh, sí? Parece que ha estado usted en el zoo. Mire, le guste o no, me han ordenado protegerla las 24 horas del día, 7 días a la semana, 364 días al año. ¿364? Menos el de la marmota. Estupendo. Mis pesadillas se hacen realidad. Me gusta que sueñe conmigo, pero ahora necesito una ducha. De acuerdo. Pero lo hago por mi bien. Está apestando mi apartamento. Oh, muchísimas gracias. Igor, es hora de acabar con cierta tomatóloga. Ay, mucho mejor. Bonitas piernas, detective. ¿No tiene nada que vaya a juego, como unos pompones o un lazo? ¿No prefiere algo para beber? Sí, chocolate. ¿Quiere algo más? ¿Malvaviscos? Veré lo que tengo. Están riquísimos, me encantan. ¿Y puedo poner la televisión? Está en su casa. Es ahora, es nuevo, soy yo, es usted. Es Jerónimo Hugh, el amigo de la gente. Sale hasta en la sopa. Bueno, yo veo mucha televisión y me gusta el programa porque primero habla Jerónimo Hugh, luego los invitados y ahora hablo yo. Confío en él más que en mi madre. Les diré una cosa, si lo vieran más niños, habría menos criminales en potencia. Gracias. Salud. Salud. No está del todo mal. Al menos está caliente. Gracias por todo. Ah, tiene una bonita familia. Vaya, gracias. De hecho, no tengo familia. Aún es la de mi hermana. Es la foto que venía con el marco. Sí, me había parecido reconocerla. Yo tengo la misma foto en mi mesa. Mi padre me obligó a estudiar. No es que no quisiera, es que... Bueno, tenía un sueño. Era estúpido. No, cuénteme. Bueno, quería ser bailarina. ¿De dobles? ¡De ballet! Oh, claro. ¿Y dónde duermo, eh? ¿Qué tal en su casa, en su cama? Espere un momento, doctora Einstein. Tengo que protegerla y no puedo hacerlo a 30 kilómetros. Duerma en el pasillo, en el portón de la calle, no me importa, pero no dormirá en este apartamento. ¿Y qué hay de su seguridad? Creí que le asustaban esas cosas rojas. ¡Ah! He podido sobrevivir a 2 ataques de los tomates yo sola. Bien, bien, no necesita mi ayuda. ¿Tiene miedo de que el detective le salte encima? ¿Eh? Déjeme decirle una cosa, se necesita mucho más que un par de piernas, una gran figura y unos labios inyectados de colágeno para mantenerme aquí. ¡Bien! ¡Fuera! Sepa una cosa, volveré, porque un profesional siempre termina su trabajo. Asunto oficial de la policía. ¡Lárguense! día de primera clase tener que aguantar todo eso. ¡Ay, qué mierda! Cuando quieres, eres tu jefe, el sueldo no está mal y llegas a gobernar el mundo. Me encanta. He olvidado mis zapatos, ¿qué pasa? Lance, gracias a Dios que ha vuelto. Ha estado genial. No, aún me tuerzo hacia la izquierda. Le debo una disculpa. Quizá esa historia sobre los tomates sea cierta. ¿Por qué ha vuelto? Ah, un buen detective siente el peligro. Creo que lo mejor será que se quede aquí. Estoy de acuerdo. Pero aún así dormirá en el salón. Creo que me había hecho yo la idea. Hacer una transferencia de $400 a mi cuenta corriente. ¿Se ríe de mí? ¿Se está riendo de mí? ¿Me llama cabeza diminuta? ¿Cabeza diminuta? ¿Lo veis? ¡Me lo está diciendo a la cara! ¡Venga, dígalo, 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 dígalo! Yo a usted no le he llamado nada, solo ¿Me lo está diciendo otra vez? ¡Lo está diciendo otra vez, ¿verdad? ¡Insiste! ¿Podéis creerlo? ¡Dígalo otra vez! ¡Venga, atrévase! Solo quiero una simple transferencia. ¿Me ha llamado señor Patata? Sí, lo ha hecho, la he oído. No, no, no. Este es el señor Patata. Fíjese bien en esto. Venga, fíjese. Si estuviese escuchándome. ¿Qué es lo que me está llamando ahora? Ahora le llamo cajero al que roban y retienen como rehén. ¡Aprieta el acelerador, amigo! ¡Arranca! ¡Vamos, arranca! Aquí hay algo extraño. Cajeros, gente de los medios, desaparecidos. Todos ellos. Y el City News lo imprimen escolares. A mí me gusta, es más fácil de leer. ¿Quieres hacer el favor de tomártelo en serio? ¿Alguna idea, Sherlock? Capitán, ¿podemos hablar? Tenemos una pregunta sobre los tomates. Ah, tomates, papas rojas, vegetales cubiertos de hojas, productores de lumbago a los emigrantes, frutos inflamados, productores de pesadillas infestadas de bichos. Los conozco bien. Pregunta. Es sobre los tomates asesinos. Tomates asesinos hacen que un capitán desee que le saquen las tripas y hagan cuerdas de raqueta para que la use McEnroe mientras desprecia a los árbitros. Sí, también hacen que un profesor de primaria normalmente decente arrastre las uñas por la pizarra hasta que los oídos de sus alumnos comiencen a sangrar. Y también... Capitán, en el caso de que existan esos tomates asesinos de verdad, ¿a dónde cree que debería ir un detective para buscar información? Id a Sleeping. Preguntad por Sam Smith, es el jefe, un compañero de guerra, ex IFV. ¿IFV? Investigaciones Federales Vegetales. Dios te castigará por esto. Escucha, Mr. Cuello Lápiz, muy pronto controlaré los medios. Y el que controla los medios, controla el mundo. Y el que controla el mundo, nunca tiene que guardar cola. A lo mejor piensas que eres el gran jefe malo, pero no lo eres. ¡Ja! Cretino descerebrado, diviértete. Y hablando de eso, divirtámonos. Calla, cabestro. ¿Sabes lo que me gustaría hacer? Me gustaría conducir y recoger gatos muertos. Llevarlos a casa y, no sé, ponerlos en círculo. Y aunque solo sea por un momento, ¡ser un líder! Coche de seguimiento en espera. ¡A base! Lance, me está atacando una multitud de crueles tomates. Si no me vuelves a ver más, ha sido estupendo. Postdata, dile al capitán Finletter que no vale para nada. Ya está. Pero eso es horrible. Sí, claro. Hay 1, 2, 3 errores. Se ha escrito mal crueles. ¿Y qué es no vale para nada? Mire, hay más. Si quieres volver a ver a Rod, aléjate de Kennedy Johnson. Firmado, tu amigo. Esto sí es caligrafía. Ha escrito la K. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir al bar del que el capitán Finletter me habló. ¿Nosotros? ¿Significa que me invita a ir con usted? Sí, me han asignado trabajar con usted. De todos modos, no me importa que ande cerca. Vaya, después de lo de anoche pensé que no le gustaba. Bueno, gustar es una palabra muy fuerte. Lo que intentabas decir. Deberías cerrar esa ventana. Hace mucho viento. Oh. Vamos, tenemos que irnos. Bien, cogeré mi abrigo. Vale para nada. Un bigote en un arbusto. Ser peligroso. No llames la atención y haz exactamente lo que yo. asesinos. Aquí tienes. Espera un momento. Aquí no vienen tipos de dos piernas. ¿Qué tomáis? Un Bloody Mary. Un vaso de soda. Y otro. Bien. Ya voy. No haga eso. Lo siento. ¿Cree que estamos en el lugar correcto? Esto sí que es un auténtico bar de ensaladas. ¿Buscáis a alguien? No. Sí. Sí. No. No. Bueno, nos ha enviado el Capitán Finletter. Finletter, ya me lo imaginaba. Hablad con el de la mesa de allí. ¡Eh, tú! ¡Deja de golpear la mesa! Estúpidos tomates. Bonito sombrero. ¿Qué ha dicho? El tuyo también. Yo me encargo. ¿Quiere 100 pavos? 100 pavos. ¿50 más? ¿Qué? Dáselos. Ajá. Bien. Vale, gracias. Vamos, salgamos de aquí. Bueno, ¿qué ha dicho? Ha dicho seguid las estrellas. ¿Seguid las estrellas? 150 pavos por seguir las estrellas. ¿Y qué quiere decir eso? No lo sé, tú eres el poli, pórtate como tal. Vamos a... rock and rollear. I see stars, don't wanna fall for you. Esto es infructuoso. La astróloga dijo que mi futuro eran los partes de coches. ¿Ves alguno aquí? ¿Quieres olvidar eso? Llevamos todo el día buscando y no hemos sacado nada en claro. Lo sé. Estoy preocupado por Rod. No es propio de él que le rapten y le mantengan como rehén. Piensa, seguid las estrellas. Tiene que significar algo. ¡Eso es! Campamento de Radiodifusión Llorona Hugh, afiliar a la CBS Incorporated. Por supuesto, está en Crystal Mountain, un buen lugar para un escondite. Y está cerca de donde encontramos los cadáveres. Kennedy, coge tu mochila de Barrio Sésamo. Volvemos al colegio. Al campamento escuela de radiodifusión. Este sitio me pone nerviosa. ¿Pero qué has metido en esta maleta? ¿Por qué está tan oscuro aquí? Quizá debamos volver luego. Buenas noches y bienvenidos al campamento de radiodifusión, sin afiliar a la CBS Incorporated ni afiliado a la Columbia. Una gran noche para inscribirse. Yo soy el gran Charles White. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Quisiéramos una habitación. ¿Novatos? Genial, firmad aquí y ya estáis dentro. No uses nuestros nombres. ¿Qué nombre quieres que use? No sé, piensa en algo. ¿Algún problemilla? Oh, no. No, estamos recién casados y no sabemos qué nombre usar. Bueno, ¿qué os parece Farfinubel? Es mi favorito. Gracias. Botones, acompaña al señor y a la señora Fornicut a su habitación. Debe pesar. Equipo de observación. Gracias, amigo. Yo la cojo. ¿No te parece un poco familiar? No sé. Un momento, conozco a ese tomate. Es Tepe. Sabía que esa pelota peluda tramaba algo. Estás equivocado. Él es nuestro amigo. Yo le pedí que viniera antes y echase un vistazo. Bueno, espero que sea cierto. Sí. Ah, recién casados. Ya. Equipo de observación. Fornigut. Creo que esa astróloga me echó un mal de ojo. Lance, hay que empezar. Sí. Hay que encontrar a Rod. No te dije que trajeras unos prismáticos. Veremos más lejos con eso. Ahora necesitamos una clave secreta. ¿Clave secreta? Sí. No, no es así. XLZ... No. XL... XILOFONO, xilófono. Sabe deletrear, pero esa no es razón para ir raptando cerebros a los reporteros. Me irritan, señor Rod, igual que los políticos codiciosos, los vendedores haraganes y los poliscotillas. Pero todo eso está a punto de cambiar. Es hora de un cambio de actitud para todos los demás. Empezando por usted. ¿Está majara? No, no lo estoy. Solo furioso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No odia cuando en el cine alguien por detrás dice: ¡oh, mira! ¡Ahora la asesinan! Sí, eso ocurre a menudo. ¿Qué pasa cuando pides una ensalada con el aliño a un lado? El camarero te la trae 40 minutos tarde con una enorme masa de aliño por encima. Y eso no es lo peor que puede pasar. ¿Por qué la comida nunca se parece a la que está en las fotos? ¿Y por qué hay que pedir un vil vaso de agua? ¿Por qué tiene que estar tan oscuro esto? Shh, no puede haber luz, alguien podría vernos. ¿Consigues ver algo? Sí, un árbol muy grande. Espera un momento, ¿es un pelo de nariz? ¡Mira eso! ¡Bingo! ¡Ese Rod! Vamos. Está bien. Una vez más. Acción. Padreando por los lances. Lanzando por los padres. Oye, relájate. Si lo dices bien, él vendrá. ¿De acuerdo? Ahora lanzando por los padres el número 11, Greg Leffers. Ah, por ellos. No está mal. Llegarás a comentarista. Pasión es el secreto. Pasión. Inténtalo otra vez. Los poderosos Jets se han venido abajo. Os han metido 236 goles en 3 partidos. Eso es abismal, atroz, espantoso, desastroso, despreciable, horrible, horroroso, ignominioso. Nos iría mejor si el portero no estuviese muerto. Mira, pues eso también es verdad. Por supuesto, eso es. El portero muerto de la secuencia 1. Sabía que le había visto antes. Solo personal autorizado. Prohibida la entrada. Está cerrada. No me digas. Un doble cerraduras. ¿Qué llevas en el bolso? No creo que un abre cerraduras. Tienes razón, no llevas abre cerraduras. Tengo que protegerme, esto es todo lo que tengo. ¿Por cuál empezamos? ¿Qué tal la abre de sésamo? ¿Por qué cada vez que vuelo en charter, mis maletas salen las últimas en la cinta transportadora? Tienes suerte, mis maletas nunca llegan. A veces la gente me vuelve loco. Sí. ¿Por qué el tío más alto siempre se sienta delante de mí? Y es el único en toda la sección de fumadores. Y cuando esperas 5 minutos en el restaurante, parecen 5 años. Sí, a lo mejor el tiempo es distinto para los que trabajan allí. ¡Precisamente! ¿Y ha estado en la cola de un buffet detrás de una vieja examinando el pollo frito? ¿Te mueres de hambre? Sí, ¿por qué no se hace algo al respecto? Odio cuando pregunto, ¿es lunes hoy? Y algún idiota me dice, sí, todo el día. ¿O se te está cayendo el pelo? ¡No! ¡Me estoy dejando la frente! Ahora que está de buen humor, ¿qué tal un poco de televisión? Hola, soy Jeremius Fuster, vuestro brujo particular. ¡Uah! A continuación, repasaremos los horóscopos... ¡Estoy lavando un cerebro! Lo siento, profesor. Perdón, Jerónimo Hugh. Hay una puerta abierta. Han entrado en zona de seguridad. Pero dispone de capacidad y energía para superarlas. Algún percance familiar... Necesito que alguien me ayude. ¡Rod! ¡Reacciona! ¡Lance! ¡Doctora Johnson! Me alegro de veros. Ese lunático empezaba a tener razón. Vete y busca al capitán. Tengo a ese cerebro inadaptado, todo un tocoría. Tío, estás loco. Pero aún siendo un poli loco, creo que eres un buen poli. Cáncer. Delicioso para este signo todo trabajo que esté relacionado con la cultura. Deberá poner orden en sus cosas antes de empezar otras. Tenemos que deshacernos del telescopio. ¿Por qué? ¿Crees que nos persiguen? ¿Es posible? ¿Por qué poco? ¿Por qué poco? ¡Mira mi pijama! ¡Estoy cobreado! ¡Tomates, niña! ¡Inaudito! ¡Mierda! Socorro, me arrastraron por aquí. Debo estar acercándome. Rehenes, buenos o malos, ricos o pobres, extranjeros o nacionales, ¿tienen algún propósito? ¿Cuánto dinero ganan? Hoy tenemos con nosotros a dos rehenes. Uno es un antiguo rehén y otro es un rehén ahora. Y tal vez alguno de ustedes sean futuros rehenes. ¡Comenzamos ya! Aplauso catatónico. Nuestros invitados de hoy son Sherry Cook, autora del bestseller La dieta del rehén, cómo superar los antojos. Y una rehén actual de la cual no revelaré el nombre para ver si ustedes pueden adivinar quién es al final del programa. El arbusto. Aquí es donde estaba el bigote. ¡Así se hacen, le adoran! Sí, da miedo. ¡Rápido, es la hora! Sí, señor. La conexión está lista. En 30 minutos el mundo será nuestro. Es suyo. Es que... Contacta con Lane Sileste y el Camarte de Nueva Jersey. ¿Los tomates están listos? Sí, le esperan en el templo de la comida. ¡Adelante! ¡Hacia el destino! Tu hora ha llegado, tomatóloga. Tu beca de investigación ha sido cancelada permanentemente. Prepárate a encontrar tu destino. Bueno, tú quisiste ser poli. Lo de los silenciadores hubiese sido aburrido. Tu investigación sobre el ataque de los tomates era la única posibilidad de frustrar mi plan para el dominio total del mundo. ¡Sí! ¡Los tomates odian a los humanos! ¡Pero solo la mitad de lo que los odio yo! ¡Deténgase en nombre de la ley! ¡Soy policía! ¡No se mueva! ¡Igor! ¡Por 10! Sabía que esto iba a pasar. No saldré impune de esta, Jerónimo Hugh. ¿Salí impune, señor Boyle? Ya lo he hecho. He raptado a todos los miembros de los medios. ¿No lo ha notado? Y mire, ¿quién le sustituye? Y desde Washington, las noticias de la noche. ¿Es ese Ted Coppel? América es una tierra de estúpidos bobos. Los americanos son capaces de ver a un chimpancé leyendo las noticias. ¡Los tomates! Están teniendo un ataque de hambre. ¿Cómo un ataque? Odian esperar la comida. Si este chalado no se calla pronto, vamos a tener problemas. Si se callan, nos comen. ¿Cuál es su plan? Los raptos están muy bien, pero ¿por qué todos esos atracos? Mi hora de televisión, señor Boyle, en el mundo entero. En 5 minutos haré una retransmisión en todas las cadenas, en todo el mundo. Voy a arreglar las cosas a mi manera. Les voy a lavar el cerebro a todos los incultos televidentes. Toda la raza humana me pone de los nervios. Idiotas incompetentes, cajeros de banco maleducados, gente que entrega cheques de 6 ínfimos dólares en los supermercados, gente que lleva a sus bebés llorones al cine, gente que va a 50 por el carril de la izquierda. Hombres que dejan la tapa levantada. ¿Es verdad? Sí. Y esos basureros que recogen a las 4 de la mañana. No se contentan con recoger e irse. No, 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 no. Te hacen saber que se levantan para ir a trabajar en mitad de la noche. Sí, el tío que vacía mi cubo también hace eso. ¿Por qué no parca un lado del edificio y se asegura de que estoy despierto, eh? No, 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 no. Conduce. Como si llevara un pañuelo viscoso pegado y tuviera que despejarlo, y fuese lo último que necesitara hacer antes de las 5 en punto. ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Yo lo imbécil tras ellos! 4 minutos para comenzar. Todo listo, Igor. La hora del espectáculo. ¡Estamos atrapados! Al salir esta puerta busca una palanca, un interruptor escondido, algo. ¡Sí! ¡Rápido, cierra la puerta! ¡Sí! Ha estado cerca. Nadie va a abrir esta puerta. Ha habido un error, nosotros ya nos íbamos. ¡Vamos, haz algo! ¿Que yo haga algo? ¡Haz algo tú! ¡Si yo ya hice algo! ¡Oh, tú hiciste algo! ¡No nos oye nadie! ¡Hay que encontrar otra puerta! Vídeo de lavado de cerebro. Lo nuevo de Wisco, el sorprendente cortamatic rebana cubitos. Plana, corta, cercena, troncha, es sensible al medio ambiente, es digital y se usa manualmente para ahorrar energía. Es seguro y fácil de usar. Observen. Si quieren lo mejor, olviden el resto. Están hipnotizados por ese anuncio. Los accesorios gratis. Eso es, han sido reprogramados por la televisión. Compatible, calibrador de neumáticos tarea dura. Más el fabuloso cuchillo con linterna para cortes nocturnos. Lleve su cortamatic a todas partes en esta caja hecha a mano. Atención, zombies. Suprimid a los intrusos. Repito, suprimid a los intrusos. Este no es un anuncio de un medicamento. ¡Algo! El increíble abridor de tapones ronco. ¡Lo abre todo! En un periquete. Eso no es todo. Si les gusta la jardinería, y yo sé que sí, les encantará la nueva jardinera ronco. Es de superaluminio fundido y durante años no le dará ninguna preocupación. Su limpieza es fácil. Solo tiene que rociarla al terminar. ¡Funciona! ¡Sigue hablando! ¿Cuánto pagarían por esto? ¡No respondan! Porque si lo piden antes de medianoche, les enviaremos gratis el gran álbum de Mike Tyson, Grandes Éxitos. 7 de marzo, Quebrantahuesos Smith. ¡Taba! 27 de junio, Michael Spinks. ¡Toma! 1 de agosto, Robin Givens. No sabía que te gustara el boxeo. Es una ciencia. Continúen con el especial televisivo de Jerónimo Hugh. El espectáculo que hará de usted alguien completamente nuevo. ¡Rápido! ¡Hay que detenerles! Este va a ser sin duda mi peor día en el trabajo. ¡El ketchup! ¡No usa el martillo! ¡Hazlo! ¡Échamelo encima! Este no es el momento de ponerse cachonda. Tenemos que oler como ellos, no se comerán a su especie. Vale, tú eres la experta. ¡Coño, por qué no sales tú ahora! ¡Está bien, ahora tú! ¡Espera! ¿Qué haces? Mi madre me la regaló. ¡Qué imperial y beneficia! ¡Te quiero en mi lado! ¡Vamos a detener a Jerónimo Hugh! 4, 3, 2, 1. ¡En antena! Buenas noches. Sé que disfrutarán esta noche de cómo convertirse en el yo pluscuamperfecto. ¡Espere! 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 Y ahora viene la publicidad. Van a ver un... Soy Lance Boyle de la policía. Sobre... Damas y caballeros, este hombre es un fraude. Un anuncio sobre la brutalidad policial que se da en nuestros días. ¡No le escuchen! ¡Intenta lavarles el cerebro! Su novio es un polipsicópata que moja donuts mientras hace la ronda por la comunidad. Escúchenme bien, este hombre... odia la naturaleza humana, quiere dominar el mundo entero y está usando el control mental subliminal de la televisión... ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Control mental subliminal de la televisión! ¡Nada me va a impedir reprogramar a toda la raza humana! ¿Oh, sí? Pues yo, como miembro de la raza humana y autonombrado ser supremo, te reto a un duelo mano a mano. ¡Así es! ¡Pistolas con pintura! ¡Gana el que menos manchas tenga! ¡Elige tu arma, viejo de mierda! Cuando haya acabado contigo, parecerás un monigote mal pintado. Ya lo veremos, artista. ¿Preparado? ¿Listo? Aún no he dicho el ya. Los malos no esperamos al ya. ¡Igor! Es hora de que eliminemos a Boyle. ¡No! ¡Tepe! Tiene la mandíbula de cristal. No exactamente. Oh, oh, es fertilizante. Oh, no, estoy oliendo. Oh, estoy oliendo. Chicos, nos conocemos. ¿Sabéis quién soy? Somos amigos. Seamos razonables. Hablemos de esto. Oh, aquí no. ¿Dios cree? No. Dios cree. Dios cree. ¿No tienes la sensación de haber visto esto antes? ¡Uy, qué asco! ¿Qué asco? ¿Y tú qué, eh? Oh, muy mal, ¿eh? ¡Oh, asqueroso! ¿Demasiado para un beso? A ver, no sé qué decirte. A ver, ¿qué pasa? sigan aquí para el programa Postpelícula. Hola a todos y bienvenidos al programa Postpelícula. Soy Charlie Jones en el vestuario de los ganadores. Mi compañero está en el de los perdedores. Y nosotros estaremos allí en un momento para visitarles. Pero aquí está Steve Pease. Steve Pease, el productor ejecutivo. ¿Tienes un instante para charlar? Sí, claro. ¿Qué piensas en este momento? Estamos contentos de tenerlo filmado, sí. Pasamos un poco de miedo porque llevábamos nada menos que 43 semanas de retraso, pero el negocio es así. Al final lo conseguimos gracias a este equipo. Es mérito suyo. De hecho, están saliendo en los créditos. Ah, sí. Hablemos con el director, John Develo. El director, John, ¿sí? Acércate un momento, ¿quieres? Hay algo que me muero por preguntarte. Somos los mejores. Sí, es cierto, pero dime, John, en todos los meses de rodaje, las largas horas y todas las horas extra, ¿cuántas veces gritaste corten? Oh, está bien, está bien. Este debe ser un momento emocionante. Ah, sí, sí. Mira, cada vez que haces una película es increíble. El reparto fue genial. El equipo fue genial. Quiero decir, la película ¿genial? Es más. ¿Más? Sí. Vale. Bueno, gracias. Se acabó el tiempo. ¡Ganamos! Rick, ¿dónde está Rick? Rick, ¿quieres venir un momento? ¿Quieres venir un momento? Solo es un momento, Rick. Tienes que estar muy orgulloso. Gracias. Y gracias a ti, Charlie. Estoy muy contento de estar aquí. Veamos un vídeo. Tenemos una escena que cortaron de la película. ¿Por qué no nos explicas esa escena ahora? A ver, esa es Kennedy. Ah, recuerdo esta escena, sí. Me divertí mucho haciéndola. Y sentí también que la cortaran. Oh. Una pena. ¿Fue emocionante? Sí, sí, que lo fue. ¿Dónde está Kennedy? Kennedy, tengo una entrevista aquí. Kennedy, gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Estás emocionada? Oh, sí, lo estoy. ¿Y qué piensas de esta escena que acabamos de ver en la pantalla? Bueno, Charlie, estuve entrenándome 2 años para preparar este papel y me sorprendió que cortaran esa escena, pero espero hacer otra película en la que me queden pelotas. Todos te deseamos lo mejor y esperamos que eso ocurra muy pronto. Y ahora conectamos con mi colega en el vestuario de los perdedores. Charlie, estoy aquí con el doctor Mortimer Gangrena, apodado Jerónimo Hugh. Una dura pérdida hoy, ¿no? Sí, los teníamos, pero al final se los regalamos. Aunque hay que concederles mérito, descubrieron nuestro plan. Pero volveremos, cuenten con ello. De eso estoy convencido. Charlie, me despido. De vuelta en el vestuario de los ganadores. ¿Saben? Es difícil leer estos créditos al revés. Charlie, toma esto. Oh, gracias. Buena idea. Esto es todo desde aquí. Lo hemos hecho. ¿Llego muy tarde?